Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que tiene que ver con nuestra felicidad, porque todo lo que se decida en los ámbitos político y administrativo está encaminado a satisfacer un interés, o mejor, un principio fundamental, constitucional, de nuestro Estado Social de Derecho, el del interés general. Así que decisiones que tomen, insisto, en lo político y lo administrativo, tienen que ir encaminados a eso. Ojalá que ese interés general sea de puro bienestar y pura felicidad. O no, un saludo muy especial a nuestro invitado, Carlos Andrés Echeverri, quien es abogado administrativista. Bienvenido. Roger, muchas gracias para ti, para toda la amable audiencia de Sinergia Informativa. Muchas gracias. La información política administrativa tiene que servirle a la gente. ¿O no, Carlos Andrés? Así es, Roger, de eso se trata. Bueno, pues Carlos Andrés, vamos a hablar hoy de un tema que está muy relacionado con lo electoral, pero desde el punto de vista pedagógico. Él no va a tomar posición de ningún tipo, sino que lo he invitado y muy amablemente la Contraloría General de Antioquia me lo ha facilitado por ser un experto en el tema para que demos alguna información pedagógica alrededor de todo lo que rodea desde el punto de vista jurídico la jornada electoral que empieza. Recordemos que el 11 de marzo del año entrante hay elecciones para Senado de la República y Cámara de Representantes, y en mayo elecciones para la Presidencia de la República. Pero enseguida vamos con Carlos Andrés Echeverri porque vamos ya con información. Óscar Hoyos Giraldo, quien es el secretario del Medio Ambiente del municipio de Medellín, confirmó que el 46% de los vehículos que tiene certificado de gases no cumple con los estándares de calidad. Esto ha llevado a la autoridad ambiental del municipio de Medellín, del Valle de Aburrá, a ejercer un estricto control de los centros de diagnóstico automotriz. El secretario del Medio Ambiente, Óscar Hoyos, ha dicho además que en este año 2017 se pondrán 21 puestos de control para ser muy estrictos en la vigilancia de quien tenga ese certificado que diga que se hicieron la revisión técnico-mecánica y de gases. Estos operativos se van a intensificar con mayor rigurosidad para los camiones y para las volquetas, que son las que le aportan el 60% de los contaminantes al aire metropolitano. En 80 días que van del año 2017, en Girardota no ha ocurrido un solo homicidio, cero homicidios. Para el secretario de Gobierno y Derechos Humanos de este municipio del norte del Valle de Aburrá, Duber Sánchez Castro, esta es una excelente noticia que la administración de Girardota entrega a sus habitantes. Bueno, muy positivo el balance de lo que llevamos del año en el municipio de Girardota en seguridad. A hoy 17 de marzo, cero homicidios. Somos el único municipio acompañado, somos Sabanete y Girardota, los únicos municipios del área con cero homicidios. Resultados muy importantes de la policía. La semana pasada se dio captura a dos sujetos transportando 10 kilos de cocaína y varias capturas por estupefacientes. Grandes cantidades de droga y de marihuana están trayendo a nuestro municipio, pero ahí está la policía con operatividad ejerciendo y evitando que llegue este veneno a nuestros jóvenes sobre todo. Hubo una noticia muy importante también del trabajo que se viene haciendo en seguridad. Se capturó un sujeto de 55 años que se hacía pasar por policía, requisaba a los adultos mayores que salían de retirar la pensión en los bancos y le quitaba su dinero. Ya fue capturado y puesto a disposición de la fiscalía. Entonces el balance ha sido muy positivo. Y desde el pasado viernes los camioneros del país implementaron un novedoso sistema de protesta simbólica. Están pagando los peajes, que pueden costar hasta 57 mil pesos con monedas de 50 y de 100 pesos. Dice Edison Flores, quien es el vocero de Dignidad Camionera, que de esta manera le están diciendo al gobierno nacional que no están de acuerdo con el alto precio de los combustibles y de los peajes de Colombia. Y el alto consejero para el posconflicto, los derechos humanos y la seguridad, Rafael Pardo Rueda, ha dicho que el posconflicto va a beneficiar a todos, absolutamente todos los municipios de Colombia, pero que obviamente va a haber un mayor esfuerzo para acompañar a los habitantes de aquellos municipios que han sufrido los rigores del conflicto armado colombiano.
de sinergia informativa para ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados. Unos mensajes y ya regresamos. Carlos Andrés Echeverry es un abogado administrativista, experto en este tema, y lo hemos invitado para que nos ayude a entender, para que nos quede muy claro a ustedes y a mí, todo lo que se debe tener en cuenta por parte de los funcionarios y servidores públicos en esta jornada electoral que ya empezó desde el 11 de marzo pasado. Recordemos, Carlos Andrés, que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, dijo que a partir del 1 de marzo empezaba la jornada electoral, el calendario electoral, y que todos los funcionarios públicos deben tener mucho cuidado, que se abstuvieran de participar en política. Empecemos por ahí. Esto tiene que ver con lo que se ha denominado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. ¿Por qué? ¿De qué se trata? Roger, es muy importante la precisión que acabas de hacer, porque de poco o nada sirve en un Estado de derecho que existe una confección normativa que instituya una representación en los órganos del poder público si esta representación no observa unas normas de ética, unas normas morales, una asepsia que ella misma confecciona, y si la manera como se accede a aquel poder público no está en un contexto de equilibrio, de transparencia y de igualdad frente a los demás actores sociales. Es decir, si bien todos tenemos el derecho fundamental a elegir, y ser elegidos, un claro principio de representación, no quiere decir esto que dicho principio no pueda ser regulado o reglamentado. Claro. La idea es que quienes aspiren a ejercer su democracia, su ciudadanía, activamente, sean los mejores. A ver, pero entonces, para entender lo que usted acaba de decir, de manera muy sencilla, todos tenemos derecho, artículo 40 de nuestra Constitución Política de Colombia, todos tenemos la oportunidad de participar en nuestro engranaje político, digámoslo así, y podemos ser elegidos o elegir. Pero quien es funcionario público tiene alguna ventaja sobre quien no es funcionario público. Por ejemplo, porque maneja algunos recursos, porque maneja, digamos, la posibilidad de estar a través de medios mostrándose más que quien no tiene esas ventajas. Entonces, por eso es que en aras de la igualdad y de la moralidad pública que usted ha mencionado, se busca que esto, los funcionarios y servidores públicos, digamos, que se igualen con los otros colombianos. Es correcto, Roger. Este régimen de inhabilidades, o un régimen general de prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y en algún caso el conflicto de intereses, lo que busca es, prima facie, en el caso de las inhabilidades, es que el constituyente o el legislador a algunas personas no las considero dignas para ejercer a futuro determinada situación. Una incompatibilidad es la imposibilidad de que coexistan dos situaciones concretas. Por ejemplo, lo que usted nos acaba de mencionar, el servidor público, la calidad de servidor público es incompatible con una asignación aparte de la del Estado, una asignación adicional. Esas dos situaciones... ¿Asignación qué es? ¿Asignación a qué se refiere? Recurso público aparte del Estado. Por eso, una persona no puede ser funcionaria pública, servidora pública, y no puede contratar con el Estado. Perfecto. Porque estaría incurriendo en una incompatibilidad. Bueno, entonces ahí estamos hablando de inhabilidades e incompatibilidades, digamos, de manera muy sencilla, son prohibiciones que tienen los funcionarios públicos y los servidores públicos, ¿cierto? Prohibiciones que les permiten, yo vuelvo a decir eso, que sean más transparentes, más imparciales las... o el acceso al poder. ¿A cuál poder? Estamos hablando a quienes van a aspirar, por ejemplo, al Senado de la República o a la Cámara de Representantes el 11 de marzo del año entrante o a la Presidencia de la República. Ellos deben tener iguales condiciones. Pongamos ejemplos.
quien quiera aspirar a la presidencia de la República. El ex vicepresidente, aunque todavía no ha aceptado la renuncia, pero ya renunció. El ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, digamos que tuvo que renunciar porque así él seguía entregando casas, entregando acueductos y mostrándose como el salvador de muchas familias en el país. Eso le da una ventaja grandísima frente a otros candidatos a la presidencia de la República. Entonces, por él tiene que renunciar, porque hay ahí unas prohibiciones para él. Correcto, Roger. Vamos a hacer una precisión en cuanto a este régimen tan importante. Prima facie es un régimen general de prohibiciones, ¿cierto? Y el régimen general de prohibiciones se desprenden unas especies que pueden ser inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses o simplemente prohibiciones. Para hacernos entender, todo conflicto de intereses, incompatibilidad, inhabilidad o prohibición en estricto sentido es una prohibición. Ya. Pero no necesariamente toda prohibición implica ser una inhabilidad, una incompatibilidad, etc. En el caso de las inhabilidades, vamos a hacer un recuento breve, si usted me lo permite. Pero muy rápido. Roger, existe una inhabilidad, por ejemplo, que es no haber ejercido autoridad civil, política, administrativa, jurisdiccional o militar dentro de los 12 meses anteriores a la elección. Sí. En la circunscripción donde pretenda ser electo. Ya. ¿Cierto? O sea, Peguera, vamos a ponerle carnita a eso para que no quede tan académico. Exacto. O sea, quien aspire a ser senador de la República o representante de la Cámara el 11 de marzo del año 2018, antes del 11 de marzo del año 2017, debió haber renunciado. Si esa autoridad civil, política, administrativa, judicial o militar. ¿Quiénes son las autoridades, por ejemplo? Bueno, Roger, no hay una definición muy concreta. Pero de dame un ejemplo. Pero para eso nos vamos a remitir a la ley 136 del 94, sí, que nos define autoridad civil. Para efectos de la ley 134, que nos define qué es autoridad civil, nos define tres criterios. Sí. Primero, que sus decisiones puedan ser acatadas por particulares. Sí. Ahí nos da un primer criterio. Segundo, que dentro de sus funciones pueda nombrar y remover libremente funcionarios. Sí. Lo pueda hacer per se porque tenga la vocación o por delegación administrativa. Sí. Es decir, que quien la ¿Quién es esa persona, por ejemplo, en la realidad? El ordenador del gasto de una entidad, un jefe, un secretario de despacho. Exactamente. Que le haya sido delegada esa competencia, también incurre en autoridad. Por eso renunció el gerente del DAPAR o el director del DAPAR y el gerente de Viviendas de Antioquia, de la empresa Viviendas de Antioquia, Viva, porque eran autoridades civiles. Bajo ese entendido. Y también se entiende por autoridad civil quien pueda conceder algunas situaciones administrativas, por ejemplo, comisiones, licencias, permisos. Muy bien. Ahí está, autoridad, ahí me dejo con la autoridad civil, pero la autoridad civil, la de policía sí la entendemos, ¿cierto? La autoridad militar sí la entendemos, la autoridad política, rapidito, ¿esa autoridad política cuál es? La autoridad política es la que ejerce la primera autoridad. O sea, un alcalde, un gobernador. Con su gabinete. Con su gabinete, perfecto. Muy bien, grosso modo, estamos hablando con Carlos Andrés Echeverry, él es abogado administrativista, sobre el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y las que tienen que ver también con conflicto de interés a propósito de las elecciones del año entrante, tanto las para el Congreso de la República como para la Presidencia de la República. Vamos a unos mensajes, pero primero esta frase, como siempre, para que la analicemos rápidamente cuando retornemos con Carlos Andrés Echeverry. Dice así: la dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer. La democracia se presenta desnuda porque ha de convencer.
Claro. La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer. La democracia se presenta desnuda porque ha de convencer. Carlos Andrés, ¿qué le suscita a usted esa frase? La democracia para mí es diálogo que no requiere la coacción, sino más bien el consenso. Exactamente, sencillo. Y la democracia en nuestro Estado Social de Derecho nos lleva también a respetar unas normas, pues precisamente para que no haya necesidad de conflicto, ni de peleas, ni de violencias, sino que si se respeta, por ejemplo, que estamos hablando, el régimen de inhabilidades, de incompatibilidades en este país, por parte de aquellos que aspiren a cargos de poder público, pues entonces no haber conflicto, ¿cierto? Simplemente nuestra democracia nos permite eso. Que participen, pero así respetando, porque eso permite el equilibrio, la igualdad entre quienes aspiren. Supongamos que una persona no respetó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Entonces hay una cosa que llama medios de control, que los puede ejercer cualquier, me imagino que cualquier colombiano, quien se sienta como afectado porque esa persona no cumplió el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. ¿Qué son esas medidas para que nos quede claro? Roger, las normas tienen que tener dientes. Medio de control es lo que antes entendía, antes de la entrada en vigencia, la ley 1437, acciones, o sea, cómo demandar. Ya. Y para eso está, prima facie, la nulidad electoral, sí, la pérdida de investidura y en algunas eventualidades la pérdida del cargo. Estos medios de control lo conocen la jurisdicción, o sea, los jueces de la República. Sí. En la competencia radicada en la jurisdicción contenciosa administrativa. La nulidad electoral se deberá impetrar 30 días después de declarada la elección. Sí. O no solo la elección, el nombramiento. Ajá. Y se podrá alegar cualquier vicio que haya afectado ese acto de elección. Sí. Se referirá a un análisis de legalidad y nada más que de legalidad de dicho acto. Pero, entonces, nulidad electoral, alguien fue elegido y tengo 30 días, no más, 30 días. Desde que se posesiona, digamos, en el Congreso de la República, o en la Presidencia de la República, o en la Gobernación, ¿cierto? Tengo 30 días para, como usted dice, impetrar, para demandar la nulidad, o sea, que queda anulada esa elección. Una precisión, apreciado Roger, sí, no se requiere la posesión. Ah, bueno. Es a partir de la declaración, de la declaratoria de elección. Perfecto. Ya, fue elegido fulanito de tal, con tantos votos que fue elegido senador de la República. Yo me doy cuenta que realmente violó la ley y entonces voy y demando. ¿Cierto? 30 días tengo para ello. Bueno, esa es la nulidad electoral. Exacto. Y se ataca concretamente ese acto que lo declaró electo. Muy bien. El otro proceso sería, o el otro medio de control sería la pérdida de investidura. Sí. La pérdida de investidura es un proceso sancionatorio por unas causales taxativas que conllevan a la desinvestidura de ese funcionario per se, por unas causales previamente establecidas por el legislador, que dentro de ellas está el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Este medio de control tiene un tema muy curioso, Roger, y muy importante que vale la pena mencionarle, y es que no tiene caducidad. En cualquier momento, en los 4 años. El legislador no, en ningún momento estableció un término de caducidad para poder impetrar el medio de control de pérdida de investidura. Y la jurisprudencia lo ha considerado contrario al debido proceso, darle una interpretación diferente. Ya. Incluso aún habiendo terminado el periodo. Ya. Muy bien, la caducidad me trae a colación un tema que tiene que ver con las elecciones de, perdón, con la campaña presidencial, que en estos días se ha vuelto muy, muy mediática, la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010, que supuestamente hubo unas irregularidades, entonces el Consejo de Estado dice que no puede investigar esas presuntas irregularidades y sancionarlas porque operó la caducidad, que eran 3 años, como fueron las elecciones, en el año 2010, en el año 2013 operó la caducidad, pero el presidente de la República ha dicho no, pues vengan a levantar al Consejo de Estado, Consejo Nacional Electoral, perdón, vengan a levantar esa caducidad, eso se puede hacer. O lo que dice la norma es muy claro, el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo dice en su artículo 52, caducidad a los 3 años, y así es de sencillo. Lo que usted apreció, Roger, es que la caducidad es de orden público, a mi criterio. Sí. La caducidad, cuando digo que es de orden público, no le es dable a los particulares hacer concesiones o renunciar a ellas, caso diferente de la prescripción. Prescripción. La prescripción es una garantía. Y esta yo sí puedo renunciar.
Yo puedo renunciar a la prescripción. Más no, a la caducidad. Bueno, un experto administrativista nos está diciendo que esa pretensión de quienes quieren que se investigue las presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010 y las sanciones, si hay lugar a ello, no se podrá dar porque es una norma de orden público, la tiene que cumplir. No se puede simplemente porque yo quiero renunciar a ello. Exacto, no conozco realmente la situación fáctica de... No, pero... es esa. 2010, supuestamente hubo unas irregularidades. Y entonces ya no me puedo hacer nada porque es que la caducidad operó a los 3 años, ¿ya? Entonces el presidente dijo, no, para que haya tranquilidad, Consejo Nacional Electoral, levante la caducidad e investigueme. Y si hay lugar a sanciones, pues hágalo. Pero no se puede. Es por lo que yo le entiendo a usted. Yo también he pensado lo mismo. Bueno, ¿y cuál es el otro medio de control? Entonces hablamos de nulidad electoral, pérdida de investidura. ¿Y cuál fue la tercera que me mencionó? Hay otro que no es de mucha usanza, lo hizo hace poco el Consejo de Estado, por importancia jurídica asumió el tema, y es la pérdida del cargo. Ajá. Se le da el mismo trámite de la nulidad electoral y se le hace a algunos servidores cuando violan los topes. Sí. Oiga, más que esperar a tener razón o no tener razón, una persona que aspire a un cargo público y pagar abogado bien costoso, es mejor que tengan claro que existe ese régimen de inhabilidades e incompatibilidades para que no meta la pata. Que sepa que hay un calendario electoral, y usted ya lo dijo ahorita, si no renunció el ordenador del gasto y quiere ser candidato al Senado de la República o a la Cámara de Representantes y no renunció antes del 11 de marzo, mejor que no aspire. Roger, qué importante, y lo que usted dice es de gran envergadura, porque uno escucha en el argot popular y en la academia que con mucha frecuencia dicen, hombre, pero es que uno qué va a saber de ese régimen que es tan complejo que eso a veces ni los abogados entienden. Hombre, esto no es un tema de calado jurídico, esto es un tema de calado social. Ajá. Y que yo cada vez que pretenda ejercer mi ciudadanía, tengo que hacerlo con la conciencia, introyectando el principio de buena fe, ajá, de transparencia, de saber que yo no puedo sacar ventaja, de saber que yo tengo que ser el más idóneo, de que yo soy un ciudadano ejemplar, etcétera. Entonces yo no creo que uno requiera acudir a demasiadas elucubraciones de carácter normativo, sino más bien tener el principio de moralidad pública, de igualdad y de transparencia, bien aprendido. Es lógico, aprendidísimo. Y lo otro es, ojo, que estamos hablando de ordenadores del gasto, un año antes, 12 meses antes, porque quienes no lo son, por ejemplo, quienes hoy son concejales o diputados, pueden todavía renunciar en noviembre, o sea, 6 meses antes de las elecciones. Porque ellos no son ordenadores del gasto público, no son jefes, no son autoridad ni civil, ni de policía, ni militar, ni política. ¿Cierto, Carlos Andrés? Les tienen 6 meses, pues, en noviembre. ¿O no? Todo aquel que no lo tenga de esa manera, ni de manera reglamentaria, o sea, que no se lo hayan delegado, ajá, prima facie, no estarían en esa situación hipotética. Perfecto. Carlos Andrés Echeverry, grosso modo, un pasón por ese tema que existe un código, el Código de Procedimiento Administrativo del Contencioso Administrativo y varias leyes que hablan sobre este tema, y pretender pues que en 25 minutos lo vamos a resolver, no, pero sí queda la idea lógica de ser transparente y de ser morales públicamente, así de sencillo. Carlos Andrés Echeverry, abogado administrativista, gracias por estar con nosotros aquí en Cine Informativo. Roger, muchas gracias a ti y a toda esa fiel y amable audiencia de Sinergia Informativa. Muchas gracias. Es inteligente, interesante y calificada porque está bien informada y está bien formada. Y muchos de ustedes quedan con la inquietud y van a averiguar más. Y saben que existe un régimen de inhabilidades, de incompatibilidades, y hay intereses, conflicto de intereses, que es mejor tenerlos en claro ahora que vamos a entrar a elecciones para el Congreso de la República y elecciones presidenciales. La franja informativa de Conmoción empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que vuelve a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde Nos Cogió la Noche y vuelve a las 9 y 30 de la noche. A las 7 y cuarto, Conmovisión Noticias. Y una segunda emisión de Conmovisión Noticias con las noticias que ocurren después de las 8 de la noche a las 11 y cuarto de la noche. Sí, gracias. Chao.